Umberto Eco no solo era escritor, también era filósofo. Nació en Piamonte, Italia, en 1932 y este viernes falleció en su propia casa, en su habitación, según confirmó su familia. Publicó su primera novela en 1968, se llamaba La estructura ausente. De esta obra nació posteriormente El tratado de semiótica general en 1975. Este trabajo es considerado uno de los más completos sobre la semiótica, es decir, el estudio de los signos. Sin embargo, no fue hasta 1980 que llegaría la que es considerada su novela más conocida, El nombre de la rosa. 8 años después, en 1988, publicó El péndulo de Foucault, otro de sus trabajos más destacados. Umberto Eco fue un crítico de Internet y de las redes sociales. Llegó a decir que a través de estos medios se le da el derecho de hablar a legiones de idiotas.